porque yo estoy preocupado por un tipo de chavales que están creciendo como setas, los metrosexuales. ¿Sabéis qué chavales os digo? Estos chavales tipo hombres y mujeres y viceversa. Nosotros que nos hemos criado con Alfredo Landa y José López Vázquez, ¿verdad? ¡Suecas, monumentos! ¿Ves estos chavales ahora? Con más escote que la novia, ¿qué está pasando? Con menos pelo que un azulejo, ¿qué está pasando? Dices que nosotros nos cuidamos. Ah, yo no me cuido, me como unos callos cojonudos con una botella de cava y no me cuido, te cuidas tú. La verdad es que son chavales muy majos, ¿eh? Yo esto quiero que quede muy claro, son chavales muy majos, pero me he dado cuenta que la publicidad les ha hecho pupa, porque yo he tenido contacto con ellos el otro día. Fui al gimnasio, fui a vaciar la taquilla, porque llevaba 4 años pagando y no voy, digo, por lo menos voy a recoger las cosas. Oye, llegué al gimnasio, vinieron 4 hormonautas, 4 hombres nécoras, se me pusieron alrededor 4 tíos así. Se me acercó uno y me dice, ¿usas cremas? Y digo yo, ¿la sobrasada es crema? Me dice, sí. Digo, pues 1 kilo a la semana me estoy merendando. Y toma su bodega de La Rioja, de la Ribera del Penedés, dame albariño, dame vino, yo le pongo ruedas. Dice, hombre, claro, es que eso es lo normal. Dice, ¿y te haces así las cejas? Digo, me las voy a hacer a partir de ahora, pero a la vizcaína, para que merendemos los dos, ¿sabes? Son chavales majetes, pero la verdad que la publicidad les ha hecho daño. Fijaros que son chavales que hacen shopping, van de compras. Los caballeros que estamos aquí presentes, ¿hay algo más duro para un tío que comprase pantalones? Yo siempre hago lo mismo. Voy a la tienda y digo, la 38, negro y azul, 2. Una maniobra rápida, eficaz, viril. El otro día fui a la tienda y digo, la 38, negro y azul. Me dicen, ya no se fabrican. Digo, me ha roto el corazón. Digo, estos pantalones son cojonudos. Dice, es que ahora vienen con 4 piernas distintas. Loose fit, bootcut, Cadillac walkie, trending class. Digo, dame los 4. Me fui al probador. El primero no me pasó de los tobillos. No era un pantalón de pitillo, era de liar, que es otro nivel. Os juro que he visto torniquetes más flojos en la Cruz Roja. ¿Habría que untar de vaselina las piernas de Mario Vaquerizo para que entraran dentro de esos putos pantalones? El segundo pantalón me desgarró el bíceps femoral porque ponen cremalleras a traición donde no tienen que ir. Yo tiré con confianza, me pegué una arañada, ¡madre! El tercero me hizo un paquete acojonante. El cuarto ni me lo probé, me llevé el tercero. Cuando la moda favorece, pues tampoco es ningún delito. Ahora bien, yo ya veía un problema que ustedes lo habrán notado también en la calle, esa moda nefasta de los chavales de llevar el pantalón al límite del culo. ¿Sabéis qué pantalón os digo? Ese pantalón que se ve todo el desfilado de Pancorbo, toda la anchoa de Casturdiales. Qué espectáculo nos ha tocado ver a la ciudadanía, ¿verdad? Un día estaba cenando yo sin meterme con nadie, levanté la vista y a 1 metro de mí una raja del culo de este tamaño. Se me paró el proceso digestivo. Me fijé, vi que las hormigas bajaban hacia el árbol. Digo, ahí va la madre que me parió. Le dije al metre, trae el cuchillo jamonero que lo mato aquí dentro. Si no sabes dónde tienes el culo, ¿dónde vas a tener la cabeza? ¿Te dan ganas de tirarle para arriba? Claro que hay muchos chavales jóvenes que tienen la cabeza para llevar estos auriculares gordos que han puesto de moda a los futbolistas, que joder, algunos parecen la dama del Che, hijo. ¡Qué auriculares! Pero este es el tema, ha cambiado mucho todo el tema con esta gente, estos metrosexuales, y ahora toda la ropa masculina, toda tiene que ser slim fit. Slim, apretado, de lo fit, de lo slim, que te apriete, jodido, de lo fit, el slim, jodido, de lo fit, el slim. Apretado, encajado en tu ropa, es fit. A mí me gusta respirar dentro de mis prendas, fijaros lo raro que soy. Pues el otro día me metí en una tienda en Madrid que solo venden ropa para flacos. No voy a decir el nombre porque no creo que a Abercrombie le haga gracia. Pero bueno, entré en la tienda y saltó la alarma. Puse el pie dentro. ¡Ha entrado un gordo! Ahí mirando. Vino el de seguridad por mí. Dice, ¿usted es el gordo? Digo, no, yo tengo sobrepeso. De momento lo estoy controlando. Oye, vinieron 4 tíos medio en pelota, se me pusieron a bailar alrededor. 4 tíos así. Digo, joder, que me he metido una despedida soltera. ¿Qué cojones es esto? Eran los dependientes, chavales majos. Me dice, ha venido a probarse nuestras prendas. Digo, ha venido a reventarlas. Dame un polo. Me puse un polo y dice, ratatata, mandé los botones hasta la caja registradora. 5 polos le jodí. Volvió el de seguridad, claro, vino a ponerme otra vez. Y la verdad es que afecta en todo, porque estas cosas parecen triviales, pero toda esta moda metrosexual y de cambio de vida ha cambiado hasta las actividades deportivas, ¿verdad? Antes decía algo Lucky, la verdad es que ahora la gente juega al pádel. Juega al pádel. ¿Cómo suena juego al pádel? Parece que tienes el piso pagado, vamos a jugar al pádel.
¿Habéis jugado al pádel? ¿Cómo se hace un puto punto en el pádel? Es que a mí me volvían loco. Yo fui con mi cuñado. Si pega en esta esquina, pega en el cristal, vuelve por el otro lado, la das por detrás como que no quiere, rebota en otro esquinazo, vale. Digo, y si la doy directamente para acá, como si no la quisiera ya, que va por el borde, va rectando, que pega en el otro sitio, que cae por el canalillo, también vale. Digo, te estás inventando el reglamento en cada punto. No puede valer todo, cojones. Pero ojo, el pádel tiene una cosa muy buena. Cuando juegas a tope, te da la satisfacción de lanzar una pelota fuera del campo. Eso lo hice yo. Pues se lo dije a mi cuña, como pille una, te cagas. Pille una, placer, la pegué un zambombazo. Bueno, es que la sacara de la pista, la saqué de la urbanización. Digo, cómete esa mandarina. Oye, ni se despidió el cabrón, se piró por una puertecilla que había en el cristal. Yo me quedé recogiendo las cosas y a los 2 minutos entró la pelota. ¡Pum! Y llega mi cuñado en un taxi y me dice, y vale, digo, no tienes vergüenza, macho. Pero lo mejor del pádel, lo más maravilloso es la bolsa esa donde van las raquetas. Eso para el embutido ibérico no lo hay igual. Yo meto 2 paletillas con la pezuñita para arriba, meto un queso en aceite y una pandereta de anchoas. Soy la envidia de la urbanización. El otro día entré así con 2 cojones. Viene y me dice uno, me compro una Wilson. Digo, mira yo, Joselito, ¿quién va a ganar el puto partido? Pero todo nos afecta. Ahora se juega al pádel, ahora se juega al tenis, que yo he ido a jugar al tenis porque te lo venden muy bien. Dices que el tenis está creado por los más selectos clubes londinenses. Si hay una palabra que define el tenis es respeto al adversario, fair play. Digo, pues no puedo estar de acuerdo. Yo fui a jugar con un amigo mío de toda la vida, un buen amigo, y a los 3 puntos del partido de tenis tuve que parar en seco. Le dije, mira, no me quiero enfadar, no voy a estar así toda la mañana. He notado que las tiras donde no estoy. Ahora vosotros hace gracia, bueno, estabais allí, me está dando una paliza de cojones, una cosa tonta. Digo, estaba aquí, me la has tirado allí, creí que te gustaba más tirarlas a este lado, me he acercado por educación y respeto y por la amistad que te tengo y me he puesto aquí. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que cuando estoy aquí me la tiras para el otro lado. Y vuelvo allí al otro lado y sigues en el error. Digo, yo a ti no te las estoy mandando tan mal, no será tan difícil, joder. Soy el único tío con un polo y una raqueta, vamos, por favor. Y ya. Empecé a pensar en el tenis, a nivel amateur es un drama, pero a nivel profesional, ¿cómo tratan al tenista profesional? Es una humillación para cualquier otro deportista. Les ponen un minibar con 2 menores para que les atiendan. Tráeme medio plátano, tráeme un agua con gas, tráeme una mirinda, tráeme una sombrilla, tráeme y una toalla, y cada punto una toalla les dan, y una toalla, y otra toalla, y otra, que ya me has dado toallas, coge toallas, hostia, coge toallas. Toallas para los tenistas a tu tiple. Y luego vamos nosotros de vacaciones a un hotel que te cuesta una pasta importante. Y desde que entras te hacen sentir que el planeta te lo estás cargando tú solo. Entras en la habitación, cada toalla lavada arroja kilos de detergente, miles de litros de agua potable se estropean en la cola del hotel. Si se puede limpiar el ojarapel toda la semana con la misma toalla, el planeta se lo va a agradecer. ¿El planeta me lo va a agradecer? El planeta se lo está cargando la ATP. ¿Qué cojones me estás contando? Y luego hay un personaje en el mundo del tenis que no puedo entenderlo, el juez de silla. ¿Eso qué son, prejubilados? El pavo se sienta allá arriba, las fáciles no pita porque se colocan solos, las difíciles, ojo de halcón. Entonces, ¿qué cojones hace usted aquí arriba? Ya me he enterado, no dejar hablar al público. Yo no digo insultar, que eso está mal en cualquier entorno deportivo. Pero un comentario del tipo, el rubio lo está abordando. Silencio, por favor. No, el rubio lo está abordando, yo lo digo con educación. Esta entrada del conde de Godó me ha costado 400 euros y yo te digo con educación que el rubio lo está abordando. Y te lo digo aquí en Cartagena porque el rubio está jugando de puta madre. Silencio, por favor, interrumpe la concentración de los jugadores. Vamos a ver si te enteras tú. Ese señor se llama Roger Federer, gana 2.000 millones de pesetas al año. Que venga concentrado de casa, no te jode. Es que llega un momento que uno se cansa.